¿Quién anda por ahí? Hola, 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 hola. Anita, hola, ¿cómo estás, Anita? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Hola, Moni, ¿cómo estás, Moni? Vamos a acomodar aquí para que demos la clasecita. Hola, hermosas, hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Quién más anda por ahí? Flores, hola, buenas noches, Lunita. René, buenas noches. Vanusa, buenas noches. Carla, buenas noches. Leticia, buenas noches, Leti. Rosita, hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Qué haciendo, hermosas? Qué bueno, Moni, qué bueno. Vero, oh, ¿cómo estás, Vero? Ya vi tus maldades por ahí. Eres malosa. Normita, hola, buenas noches. Areli, buenas noches. Estercita. Martina, hola, amiga. Luna. Gracias, Beatriz, gracias. Igualmente, bendiciones para ustedes. Mari, buenas noches. Cedeño, hola, amiga. Nancy, hola. Esther, hola. Qué bueno que me acompañan, hermosas. Ya iniciando el año en el grupo. Sé que las he dejado muy abandonadas. Claudia, hola, amiga. Pero aquí estamos de nuevo dándoles lata. Rosita, buenas noches, amiga. Estos días fueron de mucha actividad. Camila, buenas noches. Patty, a saluditos hasta Houston, Patty. Besitos hasta allá. Hola, Dani, tocaya. ¿Cómo estás? Ya hay tocayas por aquí. Ah, qué padre. Saluditos hasta Portugal, Anita, saluditos. Qué bueno que pueden estar aquí viendo, iniciando el año con muchas clasecitas. He estado dando algunas en mi página y hice una mestiza en mi página. Nada más denme chance, no he podido escanear los moldes porque está echado a perder mi escáner, pero en esas ando. Laus, bendiciones, amiga. ¿Sale? Entonces no se desesperen. Sí se los voy a mandar porque ya está listo los moldes, pero tengo pendiente con mi escáner, ¿sale? Solo por ese detalle no he podido, pero sí se los voy a enviar. Rita, amiga, ya mañana inicio contigo, amiga, temprano al pendiente que tenemos. Judy, buenas noches, amiga. Gina, buenas noches. Dani Méndez, buenas noches, amiga. Andas por aquí, qué bueno, me da gusto. Vamos a hacer un osito. Vamos a hacer un osito, una puntera, iniciando el mes del amor y la amistad, para que ustedes puedan tener ideitas para sus ventas, claro está, ¿verdad? Y que puedan llevar un dinerito a su casa. Han habido muchos acontecimientos en el mundo fofuchero. Javadi Ramírez, hola amiga, ¿cómo estás? Leti, buenas noches. Mariana, buenas noches. Y esperemos que todo eso, yo siempre he sido como que enemiga de los pleitos, ¿verdad?
Pero yo siento que cuando tienes que defender tu trabajo, pues hay que sacar esa parte que llevas ahí, ¿no? Entonces, pues le doy la razón a mi amiga, a Fátima Estrella, aunque no tengo pues el gusto, ¿verdad?, de conocerla, pero sé que está en todo su derecho de hacer reclamaciones. Mavi, buenas noches. Anita, buenas noches. Entonces sí, yo siento que es, pues, cuando se trata del trabajo de uno y que te estén perjudicando, como que no, ¿verdad? Entonces, ahí sí, hay que sacar la cara, ¿no? Y más cuando es el sustento de tu familia, entonces, pues ahí sí. Vamos a hacer un osito, ¿sale? Vamos a dejar esos pendientes, el apoyo para mis compañeras artesanas cuando defienden su trabajo, así, yo lo veo así, ¿sale? Saluditos, Yuka, hasta Colombia. Saluditos, Mayrita, bienvenida, amiga. Hay muchas que son nuevas por aquí, no me conocen. Por allí debe andar mi grupo de trabajo. Ali Ábalos, Angie Ángel Pérez, Miranda Miranda, que son el equipo de Crear You. Cualquier duda que ustedes tengan, acérquense a ellas. Los moldes de la mestiza los voy a estar enviando. Rosita, saludos. Y no se desesperen, esa clase la di en mi página, ¿verdad? Porque yo veo que como que casi no se conectan. Entonces, les digo cómo vamos a trabajar. Así es, Berito. Cuando se meten con el sustento de tu familia, yo creo que cualquier persona debe reaccionar, ¿verdad? Entonces, pues ahí sí, cada quien, yo apoyo a mi compañera, ¿sale? Entonces, no es justo lo que pasó. Yo creo que todas nos dimos cuenta que fue con alevosía y ventaja. Entonces yo apoyo a Fati, aunque no tengo el gusto de tratarla, pero la apoyo. Les voy a decir cómo va a ser la dinámica. Veo que ya somos 38. Yo creo que con estas personitas podemos empezar. Vamos a hacer una serie de clasecitas para que ustedes puedan tener pues ventas más que nada, ¿no? Para llevar a su casita y que ustedes puedan ofrecerle a sus clientes para este febrero que viene. Saluditos hasta Brasil. Buena noche. Entonces, vamos a hacer las clases. 43, Moni, ¿qué pasó? Buenas noches, Mercedes. ¿Sale? Entonces, voy a hacer la clase. Los moldes los voy a dejar en el grupo. Los moldes van a ser para todos. Griselda, buenas noches. Esther, buenas noches. Los moldes van a ser para todos, porque lo voy a dejar abierto al público, por un decir así, todo el grupo. Pero si quieres pasar a la siguiente clase, tienes que entregar esta, ¿sale? Entonces, en la siguiente clase, gracias, Olguita, igualmente, buenas noches. Si quieres pa pasar a la siguiente clase, entonces pues tienes que entregar esta, ¿sale? Entonces va a ser una serie de buenas tardes, Leti hermosa. Entonces, cumples, ya pasas al siguiente. Si no cumples, pues no pasa nada, no se te va a sacar ni nada, pero pues en la siguiente clase pues ya no puedes entrar, ¿sale? Entonces, hay muchas clases que voy a estar dando libres en mi página personal. De los pedidos que me vayan encargando, pues ahí en mi página. Pero acá son retos. Ándale, como el fofuchatón, más o menos por ahí, así. Feliz año, Maribel, feliz año. Me da un gusto que estén aquí. La verdad, se los agradezco muchísimo. Y pues aprovechar, ¿no? Iniciar el año con mucho trabajo, con buenas vibras y en estar concentradas en aprender, en crear, en enseñar. Acuérdense que todos aprendemos de todos, nadie nace sabiendo y pues hay que echarle ganas, ¿sale? Vamos a iniciar la clase. Voy a ocupar una esferita del número 3, las voy a bajar para que ustedes puedan ver y vayamos trabajando conforme a lo que viene siendo la marcha. Si tienen duda, acuérdense. Van a tener una semana para entregar y puedan pasar al siguiente reto. Si no entregan no pasan al siguiente. Solo les adelanto, ¿verdad? Por si andan con el pendiente, que el último reto es mío y voy a hacer una caja explosiva. Así que si quieres llegar hasta la caja explosiva,
tienes que entregar las demás. Ah, ya somos 54, muy bien. ¿Qué tiempo? 5 días, vamos a tener 5 días para entregar el osito. Les debo de poner menos días porque es algo muy fácil, muy práctico, pero les voy a dar 5 días. Los 5 días les voy a crear el álbum, ahí va a estar el álbum para que ustedes puedan subir, entregan y pasan al siguiente reto. Tenemos muchísimo trabajo, amiga Anita, gracias a Dios. Diosito me ha bendecido con muchas cosas, con muchísimas cosas. Este año que pasó fue de muchos logros, de muchas metas. Y las que vienen, ¿no? Entonces todavía me falta. Yo estoy iniciando, ¿no? Yo apenas llevo, en este enero voy a cumplir un año, el 31 de enero exactamente cumplo un año de la primer grabación que yo hice para un en vivo. Y lo hice en el grupo de Briarte Neva con Evelyn Ramales. Entonces apenas voy a cumplir un año haciendo transmisiones en vivo, ¿verdad? Entonces, pues esperemos que sean muchísimos más. No sabemos qué nos depara el destino a veces, ¿verdad? Sagitario, la dinámica va a ser de la siguiente forma. Vamos a hacer el osito. Vamos a hacer el osito y después de la clase le subo los moldes. Después de la clase le subo los moldes, están los videos. Van a tener 5 días para realizarlo. Lupita, saluditos. Van a ser, con el mío son 5 retos. Son 5. Este es el primero. Luego siguen mis administradoras. Después vuelvo a pasar yo nuevamente. Tienen que pasar todas mis administradoras. O sea, ahí en eso va a estar Miranda, va a estar Angie. Por ahí igual anda Geo, que también es parte del equipo. Y luego vuelvo a pasar yo. Entonces, van a ser todas ellas y después paso nuevamente yo, que será la caja explosiva. Pero si quieres llegar a la caja explosiva, tienes que entregar ya en los demás, ¿sale? Sí, todos serán proyectos respecto a lo que viene siendo el 14 de febrero para que ustedes puedan vender, para que ustedes saquen dinerito extra. Entonces eso es lo importante, que van a haber muchas técnicas y quieres entrar a una, tienes que cumplir con la otra, si no, no puedes pasar, ¿sale? Bueno, vamos a ocupar una esferita del número 3. Ahorita les voy a decir cuánto mide exactamente. Esta esferita del número 3 mide... Así es, Mercedes. Hice una pluma de corazón. Pero creo que a ver, les enseño. Tengo mis trabajos por acá. A ver. Ahí andan desde allá arriba. Todos. Hasta la parte de abajo. ¿Sale? O sea, todos esos son mis trabajos. Gracias, Perlita, igual, un gusto que estés aquí. ¿Sale? Entonces, pues sí, ahí vamos. ¿Sale? Entonces, esta esferita del número 3, ahorita las voy a bajar para que ustedes vean, nada más les voy a dar la medida. Esta esferita mide 14 centímetros, y voy a ocupar una del número 2, que mide, vamos a checar, mide 12.5 centímetros, ¿sale? Ya, si no escucharon la medida, la vuelven a repetir el video, para que no, Sagitario, la bici es un es un regalo que me hicieron. Lo voy a bajar. Claro que sí, se va a quedar el video. Ah, es que aquí es el grupo. Acá es el grupo y en el otro es mi página. ¿Sale? Mi página, tenemos clasecita mañana. Mañana tenemos clasecita en mi página. A ver. Aquí tengo la esferita número 3 y tengo la número 2. Podemos forrarlo con foamy en color en camel, si no tienen el café. Porque voy a ver si le pongo
que es un foamy toalla. Nada más déjenme ver cuál le vamos a colocar. Hola Magdalena, bienvenida. ¿Sale? Bien, déjenme buscar el otro foamy. Voy a buscar, permítanme. Perdón, 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 no la encontré. Buenas noches, Fátima. Hola, Mary, buenas noches. Miren, lo pueden hacer con este tono de cafecito o con este que está aquí. Igual, lo pueden hacer en esta. Ay, gracias, Lupita. Entonces, lo pueden hacer con cualquiera de estas dos. Y igual tenemos lo que viene siendo el foamy toalla, también lo pueden hacer. Con lo que es el foamy toalla, y vamos a ver cómo nos queda con el foamy toalla, porque este no tengo mucho, se me gastó y no me fijé que se gastó. Quién sabe dónde anda el otro pedazo. Vamos a hacerlo con este, a ver qué tal. Ya si no, le pueden cambiar el color también, no hay ningún problema. Vamos a hacer primero, vamos a lijar, vamos a guardar este aquí. Vamos a lijar esta rayita que es nuestra línea de fábrica. Aquí tienen el número de la esfera. Y vamos a lijar toda esta parte. Todo esto vamos a lijar. ¿Sale? Para que no se nos marque. Esto vamos a lijar. Esto va a ser nuestra carita. Aunque sí me va a dar pendiente porque el marcado de lo que viene siendo la pintura de sus ojos. Creo que sí. Hasta ya le quitamos toda esta parte. Y vamos a hacer esta parte igual que tenemos aquí, la esferita. Y se lo vamos a quitar también la línea de fábrica. Esta es del número 2. Esta es una del número 2. Déjenme ver. Sí, creo que sí. Voy a cortar este mejor. Este es un escarchado, pero yo lo voy a utilizar en la otra parte de abajo. Saluditos hasta Perú, Pupi. ¿Sale? Lo que voy a hacer es voy a colocarlo en la plancha y voy a... Esta es su carita. Ya lo lijé, ya le quité todo lo que viene siendo la línea de fábrica y voy a termoformarlo. Voy a termoformar que quede bien, bien caliente nuestra parrilla o nuestra plancha y vamos a presionar. Hola Anabel, buenas noches amiga, bienvenida. ¿Vale? Le vamos a detener para que se tome la forma de la esferita. Vamos a quitar esta y vamos a hacerlo el otro pedacito también. Calentamos y vamos a termoformar. Volvemos a termoformar la otra parte. Cintia, hola Dan. Hola Cintia, ¿cómo estás, amiga? Bienvenida.
Ya tenemos esta parte así. Lo que vamos a hacer, vamos a tomar un trastecito. Yo normalmente uso este, pero voy a quitar el exceso que tiene aquí. Y le voy a poner mi pegamento instantáneo en esta parte, porque ya se me tapó. Así. Ya se pegó la tapita y ya no la puedo quitar. Voy a tomar un palillo. Voy a tomar un palillo de brocheta. Voy a cortar el exceso de ese alrededor. Marilu, buenas noches, amiga, bienvenida. Y voy a ir cortando el exceso que tengo de la esferita, voy a ir cortando. Con el palillo. Saluditos, es Lune, hasta Colombia, amiga, saluditos. También tengo mi pistola, a ver. Y vamos a ir metiéndole la pistola y al foamy, porque se me olvidó que era diamantado. Y vamos presionando. Lo que pasa es que yo me doy unas buenas quemadotas. Cindy, hola amiga, ¿cómo estás? Por eso no me gusta el silicón, porque yo me quemo los dedos. Y bien quemados. ¿Sale? Esperanza, buenas noches amiga. Vamos a tomar la otra partecita y vamos a cortar también el exceso. Creo que también Inés hizo una osita que vi, creo. Pero el mío va a ser osito, no osita. Hola Esperanza, buenas noches. No me ves, amiga. Perdón. Ok, vamos a ponerle el silicón a todo alrededor de la esferita. Y vamos a meterlo. Vamos a ir presionando a los lados para que pegue bien. Así es, Esther, se va a quedar el video, amiga. Se va a quedar. Ya tenemos esta parte. Vamos a hacer la otra del cuerpecito. Ay, dejen, ya vi mi foamy, espérenme. Ya está, con este tenemos para terminar. Vamos a agarrar la otra. ¿No ves, amiga? ¿Quién más no ve? ¿Quién más no ve? Que me diga para que yo cheque a ver si es mi cámara. ¿Quién más? Díganme, chicas, ¿quién más no puede verme? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Ay, amiga, qué bueno que me estás viendo, Zach, qué bueno. Ojalá, espero y te guste. Dígame, ¿alguien más me puede ver o ve oscura la cámara? ¿Quién más no me ve? Liliana, amiga, qué bueno. ¿Se ve bien, Cintia? Ah, sí se escucha, Eddie, gracias. ¿Me ven bien entonces y prosigo? Sí se ve bien. Ay, amiga, entonces debe de ser tu equipo, amiga, ¿sale? Ok, vamos a cortar otro pedacito para lijar para termoformarlo.
y voy a cortar un cuadrito, aquí está, con este. Como ven, este osito lo pueden hacer con retacería. Lo pueden hacer con retacería y si les piden bastante, pues qué bueno, ¿no? Porque para que tengan venta para su casita. ¿Sale? Vamos a calentar el foamy. Gracias, Lupita. Gracias, Lorena. Muchas gracias, Josie. Gracias, Pupi. Gracias. El video se queda, hermosas, el video se queda. Termoformamos y vamos a presionar para que se quede la formita. Esta es una esferita que yo estoy reciclando porque aquí en la parte de acá atrás la tengo plana, la estoy reciclando porque no tengo, no me gusta tirar nada y pues hay que reciclar. O sea, le voy a cortar toda la orilla. Voy a agarrar el palillo o la brocheta y voy a ir metiendo. Presiono, vuelvo a tomar nuevamente pegamento instantáneo y en el foamy voy a colocarle y presiono. No, amiga Lorena, lo único que tienes que hacer es entregar tu reto para que puedas participar en el siguiente, amiga. Gracias, Leti. Aquí volvemos a meter nuevamente y presionamos. Así hasta que terminemos con nuestra esfera. Saluditos hasta Ecuador. ¿Sale? Aquí tenemos, esta va a ser nuestra pancita. Vamos a calentar el otro pedacito. Y vamos a darle calor. Saluditos, amiguita. Saluditos hasta Ecuador. Ya una vez caliente, voy a tomar nuevamente el foamy y voy a termoformar. Gracias, Marit. Gracias, Marit Mine. Algo debe de significar tu nombre, amiga. ¿Sale? Voy a nuevamente a cortar mi exceso. Hola, Alba. Igual ustedes, espero que se hayan sacado el muñeco para los tamales y que inviten. Mi amiga Vero ya que le trajo su regalo Santa. Y ya vi sus regalos por ahí. Yo no, yo todavía no. Germán, bienvenida amiga. Ese es el primer reto del año aquí en el grupo de Crear You. Es el primer reto que estamos haciendo, ¿sale? Y vamos a hacer lo mismo, pegamos todas las orillas, todas, presionamos bien. Sí, amiga, este sí es reto. Este es reto y es el primero de 5. Sí, Lorena, todos van a ser, este es el primero, si cumples, pasas al segundo, que va a ser en un grupo secreto. ¿Sale? Pero para que entres al primero tienes que entregar este. Ese es el primer reto. Voy a dejar moldes y video para todo el grupo. Pero si quieres pasar al siguiente, tienes que cumplir con este reto. ¿Sale? Pues voy a cortar una tira para hacerle lo que... para tapar mis uniones. Una tira delgada, delgada. Este va a ser el cuerpecito. Va a haber moldes, amiga. Magdalena va a haber moldes. ¿Sale? Y vamos a ir presionando todo alrededor. Le ponemos pegamento instantáneo y vamos rodeando toda la parte. ¿Sale? Vamos a ir rodeando toda la partecita. Hasta llegar aquí. Claro que sí, Leti. Sí se queda el video, amiga. Aquí está. Este es nuestro cuerpecito. Ahorita vamos a trabajar con lo que va a ser la carita.
vamos a ponerle la cinta igual a lo que viene siendo la cara. Colocamos un poquito de pegamento instantáneo. Gracias, Mari. Ya sabes, los moldes y el video es para todo el grupo. Si quieres pasar al siguiente reto, tienes que entregar este para que puedas pasar al siguiente. Y el último va a ser una caja explosiva. Gracias a ustedes, chicas, por estar aquí. Leti, vamos a tener 5 días para entregar este osito para que puedan pasar al siguiente reto y es para todo el grupo. O sea, este reto es abierto, es para todo el grupo y los demás retos van a ser en grupos cerrados. Sí, pueden cambiarle el color del osito, sí lo pueden cambiar. Pero todo lo demás que lleva, no. Por ejemplo, va a llevar su moñito y eso no lo pueden cambiar. Y un pequeño corazón también y eso tampoco lo pueden cambiar. El color sí. Claro, Lupita, que todo salga bien, ¿sale? Ya tenemos aquí la cara y lo que va a ser el cuerpecito. Ahora vamos a sacar lo que es la parte de su hociquito de aquí, ¿sale? Vamos a agarrar un foamy, que voy a utilizar este que tengo aquí, a ver, les enseño el color piel. Y voy a calentar un pedacito. Uno va a ser para la pancita y otro sería... Exacto, serían 5 días, amiga. O sea que si hoy estamos, ¿qué es? Domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. El viernes es último día para que ustedes entreguen. El viernes tienen que entregar. Si quieren participar en el siguiente. ¿Sale? Voy a tomar un pedacito de foamy en color carne, que es diferente tono al que tengo ahí. Le voy a dar un poquitito de calor. Y lo que voy a hacer va a ser presionado aquí en esta parte y ahorita le voy a dar forma, ¿sale? Este de acá voy a sacar lo que va a ser su molde para lo que va a ser la carita. Así vamos a empezar. Hola Mariel, no te preocupes, aquí se va a quedar el video. Así vamos, este va a ser la parte de su boquita de nuestro oso y lo voy a cortar otra vez para sacar el molde. Yo les voy a colocar el molde y ustedes solo le van a dar un poquitito de calor para que el molde quede a la medida de él. Si no queda su medida, pueden cortarle. También a veces, como son diferentes medidas las esferas de otros países, pues no queda igual tampoco.
nosotros ya le dimos calor. Es número 3. Loris, hola amiga. Estoy ocupando una esfera de número 3 para las chicas que son de México. Y la medida las di en el cuando iniciamos el video. Ya cuando empiece otra vez, entonces ya pueden. Para ponerle la parte carnita en color carne, para que sea como su hociquito, lo único que vamos a hacer es doblar a la mitad, ver dónde dejamos nuestra unión en la parte de abajo, y ahí vamos a colocar la mitad y solo abrimos y ya tenemos la mitad, ¿sale? Para que no se compliquen tanto, porque hay algunas como que les da trabajito ver cuál es la mitad. Entonces así se pueden ayudar. Buenas noches, Luz. Vamos a tomar nuevamente lo que viene siendo el palito de brocheta y vamos a pegar primero hacia un lado y luego vamos estirando, ¿sale? Hacia abajo y estiramos. Hola Castillo Meneses, buenas noches. Sí, hazme un oso. Es más, mejor regálame un oso. No me lo hagas, házmelo. Ya está, vamos así. Vanessa, hola. Y a esta parte, de la parte del cuerpo, lo que le vamos a pegar, igual vamos a hacer lo mismo como hicimos con la carita, que va a ser hacerle la pancita. Vamos a tomar la esferita, lo colocamos encima de algo y vamos a hacerle la forma de la pancita. ¿Sale? Lo vamos a cubrir. Esta también se las voy a colocar ahí, perdón, se fue esta, pero ya tiene la forma. Solo voy a cortar lo que son los lados. Ustedes se los voy a poner igual. Saluditos, Clau, hasta Argentina, amiga, saluditos. Y lo vamos a colocar de esta forma. No va a cubrir todo el cuerpo, toda la orilla del cuerpo no va a cubrir todo, solamente es una partecita. Y voy a ir cortándole un poquitín más hacia los lados para que se pueda ver el color que tengo en la parte de abajo del cuerpecito. Gracias Ale, igual a mí me da muchísimo gusto verte, que estés por aquí. Ya las había abandonado mucho, ¿sale? Ya andaba yo de paseo, andaba yo en el trabajo. Ahí está, así va. Y igual lo mismo vamos a realizar. Vamos a medir nuestro cortecito hacia la mitad, nada más déjeme saco su molde. Ya Ceballos, cálmate, tranquilo. ¿Quieres un osito? Yo te regalo un osito, Ceballos.
Sony, sí lo puedes compartir, pero aunque lo compartan, no lo van a poder ver en otros grupos porque está como configurado por la configuración del grupo. Lo que yo comparto en mi página, sí lo pueden compartir, pero lo que compartan acá no, porque por la configuración del grupo, es por eso que no lo pueden ver. Básicamente es ese detalle. ¿Sale? Pero voy a ver si me alcanza la medida de este. Un poquito. También otra forma para hacer la pancita, tomamos algo circular, lo marcamos y lo vamos a recortar. Recortamos todo el círculo y luego le vamos a dar forma con el cuerpecito de que ya forramos. Igual es así. Vean, ya es un círculo nada más, lo voy a calentar. Voy a calentar bien ese pedacito del círculo. Y lo voy a colocar en lo que viene siendo la pancita, hasta nada más presionar, como cuando hacemos un... Se resbala este. Y también nos va a quedar así de la misma forma. ¿Sale? Ahí está. De los lados. Igual, es exactamente lo mismo. Es lo mismo, ¿sale? Y él les voy a poner este moldecito para que ustedes puedan sacar la pancita. Ya está. Este es el que les voy a colocar. Vamos a poner este. Como ustedes lo quieran armar, igual en esta parte de aquí vamos a doblar hacia la mitad y en la parte exacta donde está la mitad es el que vamos a colocar donde tenemos nuestra unión. Y de ahí extendemos. Vamos subiendo tantito hacia arriba. Y nos va a quedar así. ¿Sale? Lo vamos a empezar a poner hacia alrededor. El pegamento instantáneo. Hola Fati, ¿qué haces amiga? ¿Dónde andas? Ya no te dejas ver, puro pasear haces, puro pasear. Y vamos pegando todas las orillas. Ah, mi cajonera con rueditas la compré en Coppel. Ya sabes que ahí trabajo y ahí me llegó y me gustó, me enamoré de él y lo compré. Sí, ahí lo compré. Ahí está. Tenemos estas dos así. Lo que vamos a hacer, este sería nuestro cuerpo. Así va a ir quedando, permíteme nada más. Voy a agarrar un palillo. Hola Lucero. Lo compré allá en Coppel, amiga. Ahí hay una que me gustó, que llegó ahora poco, que es de colores. La caja. Todas las cajitas es igual así, nada más que las cajas son de colores. Saluditos, amiga, y dales hasta Puerto Rico. A ver, vamos a hacerle un agujerito a este. Ok. Y voy a pegar aquí. Y así me va a ir quedando. Lo que voy a hacer, voy a ver que quede derechito, no que se me vaya algo chueco, porque ya al momento de pegar, pues sí está un poquito, ahí está aquí. ¿Sale? El carrito, ¿quieres ver mi carrito? O sea, mi cajonera, no es un carrito, es una cajonera que tiene rueditas en la parte de abajo. Nada más que a Fati le gustó mi carrito. ¿Sale? En esta partecita de aquí se me olvidó darle un pequeño corte acá. Vamos a ver si lo puedo hacer todavía. ¿Dónde anda mi?
Ahí está acá, este. Ah, ¿quieres ver mi carrito? Ay, Dios mío, ay, las voy a mover, espérense. Es que tengo muchas cositas ahí. A ver si las muestro. Pues las voy a mover, a ver. A ver. Tiene cables, ahí está. Es que allá abajo tiene como que las rueditas. Y es una cajonera que tiene muchas cosas. Es esa. Y tienes ya las rueditas allá abajo. ¿Ya? ¿Contentas? Ya se las mostré. Todo quiere ver, todo quiere. Sí, ahí la compré. Y hay de colores, ahí que tiene la, lo que son los cajones de colores, igual, y está bien padre. Y por eso me gustó. A este le voy a cortar las esquinitas porque no me había fijado que va así redondito, ¿sale? Así que no, no se asusten, nada más que yo no lo, se me olvidó. Ya ando tan distraída. Ah, sí, fíjate que está muy padre porque puedes poner ya todas tus cositas ahí y y ya no estar buscándolas donde las tienes perdidas. Porque yo soy de regar todo. Entonces cuando vi esa me gustó y dije, no, esa tiene que ser mía. Y ya me la compré. Fue mi regalo de Navidad, por un decir así. Está más o menos, porque como que no. Vamos a ver si lo puedo quitar. Ahí sí lo puedo quitar. Voy a quitar este porque no me gustó cómo quedó. Y ahorita le voy a poner otro. Sí, la verdad está muy útil. La verdad me gustó muchísimo. Porque puedo ponerle muchas cosas. Y de hecho tiene muchas cosas. Y como lo tengo pegado al ladito de mi. Al ladito de mi de mi mesita. Pues está muy práctico. Pero ahí lo compré, ahí donde yo trabajo. No digo marcas porque luego me van a bloquear el video por andar diciendo marcas. Bueno, para alguna, o comercial para donde yo trabajo y no. A ver, ya quedó así. Es que sí. Es que vamos para arriba. Sí. Vamos a cortar otra. Ya ven, por andar de distraída, ya no vi. Hola, Danasha. Estamos empezando apenas. Y me equivoqué en la boca, pero ya lo estoy corrigiendo. Buenas noches, amiga, buenas noches. Poco a poco se van comprando las cosas que uno necesita. Le voy a dar calor. Blanca, hola amiga, ¿cómo estás? Le voy a dar tantito calor y lo voy a pegar otra vez. Ya se va a bajar mi pila, permítanme. Aquí, y lo voy a presionar. Ya se ve diferente, ya no se ve igual. Y queda así. Que tenga las orillitas acá. Ahí está. Espérense, voy a conectar mi celular. Se las voy a levantar tantito, perdón.
Ahí está. No es para ti el osito, Ceballos, ni lo pidas, que no es para ti. Ahí está. Vamos a doblar esta parte a la mitad. Y lo ponemos aquí. Vamos a pegarlo. Le ponemos en la orilla. Y volvemos a pegar hacia aquí. Vamos presionando y vamos pegando. Gracias, Blanquita. Pues mientras ustedes quieran aprender, yo creo que hay muchas artesanas que les quieren enseñar, pero es que ustedes quieran aprender y hacer los retos porque a veces no los hacen. Eso, Ale, pero eso que te den, Ale, no le des motivos a Ceballos porque poco quiere Ceballos para hacer relajo. Ya tenemos aquí esta parte, vamos a hacerle lo que viene siendo un lacito, vamos a hacerle su lazo y le vamos a hacer un corazón. Vamos a ver cómo va quedando. Tú le das cuerda, Ale, le das cuerda. Ahí está. Vean, aquí le corté y acá también. Voy a buscar el foamy rojo para hacer su lazo. Voy a ocupar este para hacer un lacito. Gris, buenas noches, amiga. Voy a ocupar un pedacito de este foamy para hacer su lacito. Y voy a ocupar también una perforadora. Yo tengo esta perforadora que es de corazón, miren, tiene un corazoncito y voy a ocuparla. Voy a meter y voy a esta partecita y lo voy a cortar. Y me sale un corazoncito, ¿sale? De estas, si no tienen la perforadora, les voy a poner el dibujito. Sí, y en verá que si lo quiere que lo haga, ¿verdad? Sí, el tiempo es muy importante. Así es. Bien, igual en mi página voy a estar haciendo videos. Y ahí pues no son retos, solo son videos que voy a estar enseñando por los pedidos que me van haciendo. Ah, yo no te mandé a que estés viendo mis videos. Tú los quieres ver, yo no te dije que los veas. Síguele. Mejor pon atención en cuando estés manejando. ¿Sale? Y lo que vamos a hacer, vamos a tomar un aplicador y le vamos a estar dando. Ya lo pusimos al calor y lo vamos a estar pasando con el aplicador para que quede un poquito abombado el corazón. ¿Sale? No es mucho, pero sí le vamos a estar haciendo presión con el acocador. Para el lacito vamos a agarrar igual lo que viene siendo nuestra. Y vamos a tomarle la medida del cuello para que no quede tan grande. Y ahorita se los voy a
No, Lupita, la mestiza no es reto, amiga. Nada más, esta lo hice y si quieren los moldes, pues las personas que estuvieron en el videíto, a esas se les va a regalar esos moldes. Los retos son los que tengo aquí en el grupo, esos sí son retos. Los que hago en mi página no. A este lo que le voy a hacer, voy a pegar primero las uniones. ¿Cómo les fue a ustedes, chicas? Fin de año, ¿cómo estuvieron? ¿Hubo trabajo? ¿No hay trabajo? ¿Cómo la pasaron? Ya lo tengo así, es como un rectángulo. Voy a medir dónde está la mitad de acá y la mitad de acá, y ahí es donde voy a poner, aquí en esta mitad es donde voy a poner el otro lacito largo, una tira delgada para hacer el centro. De aquí voy a colocar en el centro y voy a presionar. En la parte de atrás, a ver, no se pegó bien esto. ¿Qué cosa, Esther? ¿Qué quieres saber? ¿Qué precio tiene qué? Vamos a presionar en el centro. ¿Qué quieres saber, Esther? ¿El precio de qué? Ya lo tengo así, pero no se pega esto. Vamos a ponerle más. No, se los van a enviar. A las personas que hayan visto esos en vivo, se los van a enviar. No se preocupen. Ahí todas las personas que estuvieron en el en vivo, pues aparecen sus nombrecitos y se les va a enviar. No se preocupen. Este foamy sí da trabajito pegarlo. La captura del video, amiga, la captura, no se preocupen, más se los van a enviar. De hecho, creo que ya hay algunas chicas que enviaron su captura. Eso le estuve preguntando a mis chicas y ya hay algunas. Ah, los moldes de esas no las estaba vendiendo. Hola, comeloncita, ¿cómo estás, amiga? ¿Qué haces? Me da trabajo pegar esta porque cera no se quiere pegar. Ahí está. Así va a quedar. Y no hemos pegado esta parte de aquí. Ahorita lo vamos a pegar, pero primero voy a tomar voy a tomar un pincel liner. Voy a tomar un pincel liner. Comeloncita también, ya me comentó que varias ya le enviaron lo que es
¿cómo se llama? La captura. Pueden enviársela con Meloncita, pueden enviárselo a Ali Ábalos, a Ángel Pérez. Igual se lo pueden enviar Ah, no lo viste, amiga. Ouch. Ah, pensé que habías visto el en vivo. Mándame inbox, amiga. Mándame inbox. Voy a tomar tantita pintura negra. Voy a tomar tantita pintura negra y voy a mojar mi pincel y voy a ir haciéndole líneas alrededor de mi carita, de esta parte de aquí. Voy a ir haciéndole rayitas pequeñas a todo alrededor. Ay, Grace, qué pena, cómo se cayó tu abuelita. Hay que en ayudarla porque es que es peligroso que se caigan las personas grandes. ¿En serio, Magdalena, te gustó la mestiza? Vamos a ir haciéndole puras rayitas, como costuras, con un pincel liner. Todo alrededor, hay que tener cuidado para no manchar la mano o lo que ya pintamos. Así. Luego vamos a hacer lo mismo igual con la pancita. No te preocupes, Lupita, los que ya se va a verificar y se va a ir viendo. En la pancita también vamos a hacerle lo que vean son los puntitos, en igual alrededor del cuerpo, poco a poquito, no se desesperen, para que pueda salir bien. Buenas noches, amigas, buenas noches, bienvenidas. ¿Sale? Lo tenemos de esta forma y vamos a esperar que se seque. Mientras vamos a cortar las orejitas. Vamos a ver alguna tapita que se parezca o que tenga más o menos esa medida. Creo que vamos a ver la tapa de mí. Mi pegamento. Saluditos hasta Bolivia, saluditos hermosas. Y vamos a cortar estas dos partecitas que van a ser sus orejitas del oso. Y cortamos la otra. Hola, amiga Chío, buenas noches. ¿Dónde andabas, Chío? No te había visto. ¿Ya terminaste tus borreguitos, Chío? Estoy haciendo un osito, amiga. Estoy haciendo un osito. Vamos a ver cómo nos va quedando sus orejitas. Ok, le falta un poquitito más grande. Ahí el cuadro de los ojos. Gracias.
Buenas noches, hermosas, buenas noches. Voy a cortar las orejas. Estoy buscando la medida correcta para no que no se vea extraño el osito. Estoy haciendo un osito para los que acaban de llegar, es el primer reto del grupo. Si quieren pasar a la siguiente clase, tendrían que cumplir con esta, con este primer reto. Es reto de 14 de febrero. Empezamos para que ustedes puedan vender y sacar dinerito extra para su casita. ¿Terminaste haciendo 40? Oye, qué padre, qué padre. Ahí está. Muy bien. Ya quedamos. Qué bueno, mientras uno tenga trabajo, bendito Dios, ¿verdad? Ahí está. Tenemos nuestras orejitas aquí. Voy a cortar uno para que sea nuestro moldecito. Hacer nuestro molde y aquí tenemos estas espaldas. Le vamos a cortar igual en la partecita con estas dos y le vamos a dar calor. ¿Qué número, amiga? ¿Qué número, Mayrita? ¿De qué número me hablas? Este es el primer reto, nadie me ha entregado ningún otro reto, no hemos dado números. Pero este es el, si quieres pasar al siguiente reto, debes entregar esto. ¿Sale? Van a ser retos de 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Sí, mientras uno tenga trabajo hay que aprovechar. Imagínate, los gastos no esperan. Así es, hay que echarle ganitas. Ok. Así va quedando nuestra orejita. Le vamos a poner silicón. Y vamos a hacer lo mismo con la otra, le colocamos el silicón también y lo vamos a colocar. Le vamos a dar tantito calor en la planchita y con una esponjita y un acocador lo vamos a impulsar hacia el frente para que agarre esa forma ondita que tiene. Es nada más tantito, no es demasiado, para que se vea un poco hondo. Así. ¿Vean? No es mucho, porque igual si le damos mucho calor, que reduce su tamaño, ¿sale? Y este sí le di mucho calor. Para que nos vaya quedando de esta forma, vamos a colocar aquí y la otra. Tomo tantito pegamento instantáneo y lo voy a colocar. Tomo tantito de esta parte, déjenme lo corto. ¡Ay, qué padre! ¡Felicidades! Mira, tuviste a tu bebé un 14 de febrero, ¡qué padre! Tú tuviste tu regalo en el hospital, amiga.
Mi hijo por un pelo, mi hijo es de enero. Mi hijo es de enero. ¿Así? ¿Está? Este vamos a cortarle tantititas. Aquí. En febrero es el mes más corto. Buenas noches, hermosa. Buenas noches, Carmencita. Enero es el mes más cortito del año y donde más cositas menos cositas, menos días. Imagínate, 14, 20, 28 días, ahí está, así vamos. Guay, Eddie, qué padre, mira, muchas cumplen el 14 de febrero, qué envidia de la buena, envidia de la buena. Vamos a tomar nuevamente nuestro pincel liner. Y vamos a hacerle igual en lo que es la parte de la orejita. Hacia en el color del color carnita, del color carne, le vamos a hacer los puntitos, ¿sale? Con mucho cuidado. Todo alrededor le vamos a hacer. No, Eddie, no es una trampa, es algo bonito, que es el regalo de tu mamá. Qué bueno, Leti, bendito Dios, te lo permitió, te permitió que esté contigo. Y pues es tu regalo, ¿verdad? Aunque a veces Diosito sabe por qué hace las cosas. Así está. Hola, Normita. Del 27 de enero, mi hijo del 19. Si a Leti se le juntaron los regalos, ¿cómo ves? Se le juntó las pachangas a la Leti. Ok, ya tenemos esta parte. Así. Ahora el de la pancita vamos a unirlo para ver cómo va quedando. Ahí está nuestro oso. Vamos a hacerle el hociquito. Lo vamos a hacer de la misma medida que hicimos nuestra orejita. Nos va a servir la misma. Sí, nos va a servir la misma. Solo le vamos a dar tantito más de calor y lo vamos a bombar. Con el que hicimos la orejita de color carne, con ese vamos a hacer la trompita. Vamos a tomar tantito foamy, pero en este va a ser negro. Vamos a tomar foamy negro. Qué bueno, la verdad, qué bueno. Te dieron la oportunidad de tener a tu príncipe contigo, qué bueno. Cortamos esta parte en color negro. Ahorita les voy a hacer un truquín por ahí. ¿Sale? Ya tengo mi círculo. Lo que voy a hacer, normalmente ellos tienen como que su naricita así como si fuera un pequeño triángulo. Voy a medir este a la mitad y voy a cortar esta partecita. A veces también se los voy a colocar ahí, no se preocupen. Y solo le voy a dar esta formita.
está, es como un pequeño triángulo que va a ser lo que viene siendo su naricita. Este va a ser su nariz. Les voy a cortar el moldecito para su nariz en este color. Disculpe que esté sacando los moldes aquí, pero pues ya ando algo ocupadita que no saqué moldes. ¿Sale? Ya tenemos el triángulo de nuestra naricita. Lo que vamos a hacer nuevamente, vamos a tomar la esponjita, una esponja, le damos calor a la nariz y con un acocador le vamos a ir pasando tantita presión alrededor de la naricita. Buenas noches, Lucero. Bienvenida. ¿Sale? Tenemos la naricita, ya lo calentamos y vamos a estar dando vueltas alrededor de la nariz. Eso va a hacer que se levante y tenga un poquito de forma. ¿Sale? Y nos va a quedar levantadita. ¿Sale? Ya tenemos esta parte, lo vamos a dejar a un lado y vamos a pegar. Vamos a buscar la parte media para pegar y lo vamos a acomodar. Vamos a ponerle silicón caliente. Y vamos a presionar en su carita. Así. ¿Sale? Lo tenemos de esta forma. Se me entumió mi pie. Vamos a ponerle silicón al palillo. Es un palillo de dientes normal. Gracias, Giselle. Gracias, hermosa. Un palillo de dientes normal. Le vamos a poner silicón caliente. Y lo vamos a introducir en su cabecita. Vamos a dejar un tiempo para que se seque. Y en la parte del cuerpecito vamos a buscar la parte baja de nuestro cuerpo, que va a ser donde tenemos la unión. Y vamos a limpiar la punta de nuestra pistola de silicón. Yo así lo hago. Y lo voy a introducir. Me voy a ir introduciendo. Buenas noches, Martita. No, el video se va a quedar, puedes verlo las veces que tú quieras. ¿Sale? Eso es para iniciar a hacerle el agujerito donde va a ir nuestro lapicero. A ver, déjenme buscar un lapicero. Aquí tengo uno. Y voy a meterlo. Cuando vaya yo a pegar el otro, le voy a cortar un pedacito para que no vaya a topar. Así va quedando, ¿sale? Ay, gracias, Maritza, gracias. ¿Sale? Entonces vamos a pegar igual, le vamos a poner al palito, le vamos a poner el pegamento, el silicón. Y alrededor le vamos a colocar pegamento instantáneo para que reforzar y no se caiga. ¿Sale? Introducimos, vemos que esté bien, o sea, que no esté, que esté derecho, perdón. Y vamos a detener tantito para que seque. Ya está. De acá
el lacito que hicimos se lo vamos a colocar aquí en medio. Gracias, Marit Mine. Este osito es para que, es como una puntera para que ustedes puedan vender más. Le vamos a colocar el pegamento instantáneo o silicón, si prefieren también trabajar con el silicón, también lo pueden hacer. Así. Y su corazoncito que viene hacia un lado. Vamos a ponerle tantito silicona dentro del corazón y se lo vamos a pegar. Así. Así es. Está el corazón aquí. Este osito lo vi en Google, no sé quién sea la que lo inventó, ¿verdad? La creadora, por decir así. Ya después no me vayan a hacer pleito y todo, porque esta lo vi en Google. No sé quién sea. Ya está su nariz, su corazón. Me faltan sus manitas. Vamos a hacer sus manitas. Mariana, qué bueno que estás llegando, amiga. Pero el video queda por si no lo viste. Vamos a ponerle a un lado. Y voy a sacar el molde de su manita. Solo que, como ven, yo estoy sacando los moldes. Yo no estoy copiando de ningún lado, yo lo estoy sacando. ¿Sale? Hacer algo así, redondito. Su manita, yo solo que la veo algo larguita, pero ahorita que yo le dé calor va a disminuir su tamaño. Voy a sacar la otra de este lado. Está, sus dos manitas. Voy a sacar su molde. Este es un molde. Nada, todavía ahí está. Vamos a tomar nuevamente lo que va a ser la manita. Tomamos otra vez nuestra esponja, le damos calor y vamos a tomar igual un acocador. Y una vez que ya le dimos calor,
Lo que vamos a hacer es igual, vamos a pasarle todo el acoplador para que tenga esa formita redonda que necesitamos y va a quedar así, como si fuera un caracolito. Para que no le dé la luz y lo puedan ver, ahí está. Hacemos lo mismo con el otro bracito, nada más que nos vamos a fijar que sea el lado opuesto. Hacemos lo mismo. Y nos está quedando de esta forma. Levantamos nuestra esponja. Vamos a tomar un poquitito. Yo uso lo que viene siendo el unos usan el siena tostado, la pintura. Esta no es, es esta. Ay, perdón, se cayó mi pintura. El siena tostado. O si no tienen, pueden ocupar el pintafomi también, pueden ocuparlo también. Le vamos a dar tantitito color a los brazos, pero el que quieran usar el siena tostado o el pintafomi también lo pueden ocupar. ¿Sale? Solamente que las dos van con lo que es una toallita húmeda. Y si usan el pintafomi, lo que vamos a hacer es ir rodeando toda la orilla de nuestro brazo y después vamos a tomar la toallita húmeda y vamos a ir rodeando. Nos queda así, ¿sale? Vamos a hacer lo mismo, pero este lo vamos a hacer con el siena tostado, por si ustedes no tienen también, hay que dar opciones. Antes de que ocupen este tipo de pinturas, lo primero que tienen que hacer es moverle tantito o sacudirla o chicolearla porque se asientan. Tomamos una gotita y tomamos nuestra toallita húmeda y también lo vamos a hacer alrededor. Está, ¿sale? Vamos a tomar igual, si quieren también se lo pueden poner tantito a lo que viene siendo las orejitas hacia alrededor de ambas orejitas, como este ya tiene. Yo voy a aprovechar, vean cómo cambia la expresión de su carita. Y ponerle tantitito aquí. Para que se vea un poquitín más real el osito. ¿Sale? En su cuerpecito igual tantito. Y voy pegando todo alrededor. Le voy colocando más pintura.
así que tu novia se vaya. ¿Por qué quieres que sea tu novia? A ver. Vamos colocando todo alrededor. Ya teniendo lo que son las manitas, lo vamos a pegar aquí en lo que viene siendo nuestra unión. Y vean cómo va a quedar. ¿Sale? Le vamos a poner tantito. Ay, se vaya, ya me pusiste nerviosa. Le vamos a poner tantito pegamento. Vamos a agarrar el otro bracito. Le ponemos también el pegamento. Sí, Maritza, ya vi. Tengo admiradores. Irving, así. Está agarrando su corazoncito, miren. Así vamos. Pero eso es trampa. Eso es trampa. Me lo debió de haber pedido aparte, no en un en vivo que siente. Entonces vamos a agarrar y vamos a hacerle sus ojitos. Le vamos a tomar la pintura negra. Ya no se ve. Ok, ¿quién más no ve? Díganme quién más no ve para que yo verifique mi teléfono, chicas, por favor. Creo que esta pintura ya no sirve. Gracias, Marisa. Vamos a agarrar otro. Por aquí debe tener uno, el pelón, aquí está. Gracias, Anita. Gracias, Maritza. Bueno, vamos a tomar este. Ay, pero este es gris. No, tiene que ser negro. Síguele, Ceballos, síguele. Vamos a tomar un acocador que esté de que sea delgado. Yo tengo de varios tamaños. Edith, ¿por qué no puedes accesar? Ok, aquí tenemos, y lo que vamos a hacer es hacerle la boquita. Vamos a tomar el acocador y vamos a hacerle la boquita en esta parte. Abajito de lo que viene siendo su naricita, tomamos el acocador y le vamos a hacer la expresión de su boquita. Así, ¿sale? Sí te veo, Leti. Salte, Leti, y vuelves a ingresar. A lo mejor es tu internet. Me dicen las chicas que si se ve bien, puede ser que tu internet esté fallando. Cuando le doy el video, solo puedo ver video de grupo. Ah, ok. Si a lo mejor está mal, salte y vuelves a ingresar, puede ser esa parte igual. Ya lo tenemos así, ya le hicimos la boquita, vamos a hacerle igual unos pequeños puntitos. Voy a a mojar tantito mi pincel liner y vuelvo a tomar la pintura negra. Ya me embarré. Y le voy a hacer igual en la parte de su boquita. Una pequeña rayita.
¿Está? Gracias, Mechita, igual a ti, feliz año. Vamos a hacerle sus ojitos igual los podemos hacer con un acocador, o igual lo podemos hacer con, miren, yo me compré unas brochitas, a ver si ustedes las pueden conseguir. No me conseguí este tipo de brochitas. Así, miren. Estas, la verdad, pintan muy, muy bien, ¿eh? Pintan muy bien. Le vamos a hacer solamente como dos ovalitos. Tomamos la pintura negra y asentamos nuestro dedito en su naricita para no manchar toda la demás. Y le vamos a hacer sus ojitos. ¿Está? No, tomamos nuevamente un poquitito más de pintura negra y vamos a hacer el otro. ¿Sí? ¿Por qué, Leti? ¿Qué pasó? ¿Qué disculpa? ¿Sobre qué? Gracias, Luz. Gracias, Luz. La verdad, ando, me dicen que soy muy, muy seria cuando transmito, pero es que si me pongo a relajar no terminamos, que debo de ser un poquito más. Ay, qué bueno, Eddie, qué bueno que ya pudiste. A veces es el internet que nosotros tenemos que no nos permite entrar. Pero básicamente, yo siempre cuando no me deja entrar, salgo y vuelvo a entrar otra vez. Vamos a hacerle sus pestañitas. Sé que sí soy muy seria, sí, algo, pero me gusta concentrarme mucho en lo que hago. Gracias, Lupita. Vamos a hacerle sus cejas como si fueran onditas, puras onditas. Así. Gracias, yo sí. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Le vamos a colocar unos puntitos blancos en su ojo. Con un pintapuntos vamos a colocarle los puntitos. Le vamos a colocar dos pequeños puntitos.
está. Ustedes le pueden poner ojitos si quieren ponerle ojitos. Ahora le voy a colocar unos puntitos en las mejillas, pero le voy a colocar pinturita en su cachete, en su cachetito. Ya embarré todo acá. Vamos a ponerle tantita, un pedacito de esto. Tantita pintura en su cachete. Sí. Ok, vamos a ponerle tantito en su mejilla. Y con una brochita lo vamos a esparcir. Le vamos a poner unos puntitos. Esta la compré igual ahí donde trabajo. Vean, tiene muchas. De hecho, siempre me dicen que mis muñecos tienen más cosas que yo. Pero ya ves, Lupita, mira, me la compré ahí y tiene muchos, muchos tonos, muchos tonos. Y ahí donde trabajo la compré. ¿Ya saben dónde trabajo? Pues ahí donde trabajo. Ahí la compré. Y es de, especialmente de, no es mía, es de mis muñequitos. Siempre me dicen que les compro más cosas que a mí. Pero no es un gasto, como yo digo, es una inversión. ¿Está? Vamos a ponerle puntitos, 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 puntitos. En su mejilla. ¿Está? Gracias, Eddie. Gracias. A ustedes, Perlita, por estar aquí. Voy a tomar una tirita, esas se las voy a medir ahorita. Las voy a medir y la voy a enrollar en mi lapicero. Exactamente, que me dé dos vueltas. Y aquí en esta parte le voy a colocar el pegamento instantáneo en la primera orilla. Y después hasta el final le vuelvo a colocar el pegamento. Y está así. Sí, tiene varicela. Vamos a tomar y le vamos a poner aquí el pegamento para que nos quede así. ¿Sale? Sí, con meloncita, tiene varicela. Espero que no quede muy alto. ¿Está? Le voy a pegar tantito pegamento instantáneo
y lo voy a colocar en la donde está mi sitio. Así está quedando. Tiene la puntera, es de osito, su corazoncito. Igual si quieren le pueden hacer ojitos normales. Yo no le hice ojitos normales, no le cambié nada. Yo así le encontré en la web y así lo hice. No sé quién sea quién lo haya hecho. Pero los moldes los saqué aquí en vivo, entonces pues no sé quién es la autora, ¿verdad? Pero así quedó. Sale, este es nuestro primer reto de que vamos a realizar para el 14 de febrero. Es el reto con el que iniciamos en el grupo. Si deseas seguir participando en los demás retos, tienes que entregar este. Voy a sacar el molde, pero me lo saco. Tienes que entregar este para que puedas pasar en el siguiente reto. Cada una de mis moderadoras o administradoras, como se les diga, ellas van a dar una clase, ¿sale? La última clase va a ser mía y va a ser una caja explosiva, ¿sale? Aquí tenemos al osito. Vamos a ponerle nombre. ¿Cómo quieren que se llame? Vamos a ponerle nombre. ¿Cómo le vamos a poner al reto? ¿Osito qué? Gracias, Eddie. Gracias, amiga. Pero voy a levantar la camarita. ¿Cómo le quieren poner a nuestro oso? A ver, díganme. ¿Cómo le vamos a llamar? Vean mis ojos porque no duermo. Están hinchados. ¿Cómo le vamos a poner al oso? Quedó hermoso. Gracias, Anita. Gracias, Marítime. Teddy. Melissa dice Teddy. ¿Quién más? Marlene. Elizabeth, buenas noches. Mayra, buenas noches. Perla. Valentín, bueno, podría ser nuestro osito Valentín. Ah, Pechocho, también podría ser Pechocho. Díganme cómo les gustaría que se llame nuestro osito. Es nuestro primer reto del año. Valentín, ahí está, voto para Valentín. ¿Qué más dice? Está Valentín. Tierno Collín. Ay, que no está bien. Collín también. Pechocho. Ya van dos para Pechocho. Tres para Valentín. Bombón, creo que hay un bombón en el grupo de, ¿cómo se llama? De Hermelinda. La maestra Hermelinda creo que ella usa ese término de bombón. Amoroso, ahí está. ¿Quién dice más? Está Valentín. Oh, ternurita, caprichoso. Pechocho, otro. Tres lleva Pechocho. Valentín lleva tres también. ¿Quién dice más? ¿Quién da más? Hermoso, ya lleva dos. No, el último día para entregar es viernes. El viernes ya las personas que subieron sus ositos van a pasar al siguiente. Daniel, muy bien. Valentín, cuatro lleva Valentín. El viernes es el último día para subirlo. Osito cariñosito, muy bien, Melissa. Valentín, cinco. Ya está. Valentín se queda. Valentín, osito Valentín. Muy bien. Bebé, ocho. Ay, qué tierno. Valentín amoroso. Ok. Voy a, terminando aquí, voy a subir los moldes y van a tener hasta el día viernes para subir su osito y puedan pasar al siguiente reto. Tienen 5 días para terminar y pasar al siguiente reto para que ustedes puedan participar. Por eso lo hice abierto. Muy bien, Martita, así se va a llamar Valentín. Por eso lo hice abierto para que ustedes igual puedan, todas puedan participar. Es un reto abierto de aquí, del día de hoy, que es ¿qué estamos? Domingo hasta el viernes, ¿sale? Tienen hasta el viernes para subir su osito. Ahorita les voy a subir moldes
Y del viernes a las 10 de la noche ya se cierra definitivamente y solo voy a trabajar con las que hayan entregado, solo con las que hayan entregado. Van a pasar a un grupo secreto con el siguiente reto, ¿sale? Entonces, pues la oportunidad es abierta para todos, pues ustedes deciden si participar o no. Gracias, Esther. Sí, se va a llamar Valentín. Ustedes saben si participar o no, para que después no digan que no fue parejo para todos. Y ya, a veces uno trata de quedarse con todas las personas, pero pues no todas participan. Entonces, pues hay que quedarse con las personitas que sí quieren aprender y que sí quieren, pues, seguir echándole ganas, ¿no? Entonces, quieres aprender, tienes que cumplir, y las que cumplan, pues son las que van a estar en el grupo secreto para que puedan avanzar en los siguientes retos. Tienen 5 días, ¿sale? Está muy sencillo, muy muy sencillo, de hecho hasta sin moldes lo pueden hacer porque vieron cómo lo saqué. Así es, se va a llamar Osito Valentín. Vieron cómo saqué todos los las partes de su carita, sus orejas y todo, y es muy sencillo, no está difícil, no está para nada difícil. Entonces, ¿quieres participar en los demás retos? Pues hay que entregar, hay que ir entregando los trabajos. Y así, si entregan 50 van a pasar al otro grupo, si entregan 20 van a pasar al otro grupo, así hasta que pues terminemos y cerramos este grupo de retos o esta serie de retos con una caja explosiva que voy a hacer yo. Yo voy a regalarles una caja explosiva y espero que todas puedan llegar a la caja explosiva, ¿verdad? Pero pues las que cumplan llegarán y las que no, pues ni modos, ¿no? Gracias, Marlene. Gracias, Castillo. Espero puedan entregar y todas las que nos estén viendo, pues puedan entregar. Gracias, Anita. Gracias. Entonces, ¿qué dicen, chicas? ¿Se animan para el reto? A ti, Lorena, por estar aquí, para querer aprender. A ti. Espero ver muchos ositos. Me desconecto y el video se queda. El video se queda, se va a quedar en el grupo. Ese no se va a eliminar. Pero los otros videos no los van a poder ver porque será en un grupo secreto. ¿Sale? Muchas gracias, hermosas, por sus corazones. Ni cada vez que ustedes cumplen un reto me motivan a seguir creando más para ustedes. Siempre, siempre aprendemos de todas. Acuérdense, yo igual aprendo de mis compañeras. Y todos aprendemos de todos. No, Marlene, el reto es aquí. En mi página no, el reto es aquí. Las clases que yo doy en mi página son independientes a la del grupo. El grupo solo es el grupo y mi página solo es mi página donde yo les enseño los pedidos que tengo, ¿sale? Entonces aquí el reto es para el grupo. No saquen video, no saquen nada porque de todos modos no lo van a poder ver porque como está, es un grupo cerrado. Nadie puede ver las demás cosas, ¿no? Entonces, es para ustedes. Lo que yo dé en mi página es abierto y pues todo el mundo lo puede ver. Pero lo que yo haga aquí, no, ese es para ustedes. ¿Sale? Entonces, si les encargo, por favor, en mi página voy a dar una clase de un personaje que me pidieron. De hecho, en un rato más me voy a conectar. Voy a cenar y me conecto. Puedes cambiarle los colores, pero el diseño tiene que ser el mismo, así como está. El color, todo le pueden cambiar en color, pero el diseño así como está, así lo tengo que ver para que pueda contar. Porque hay muchas artesanas que ya hicieron ositos, entonces así le puedes cambiar el color, pero así como está, ¿sale? Entonces, espero ver muchos ositos que son las que van a pasar a nuestro siguiente reto
Y pues ya después les subiré la lista de quién será la próxima maestra que les estará dando el siguiente reto. Y cuántas quieren llegar a la caja explosiva, tienen que cumplir todos los retos. Así que si quieren ustedes aprender a hacer la caja explosiva, pues tienen que cumplir con sus retos. ¿Sale? Entonces, me desconecto, les subo moldes y luego los espero en mi página. Sí, a ver qué hora es ahorita, sí me da chance. Ceno y me voy a mi página a empezar una clase, un encargo que me hicieron y voy a andar por ahí para la que me gusta acompañar. De todos modos yo les digo por si empieza a fallar mi internet, ¿sale? Si no me conecto hoy, me conecto mañana tempranito a dar una clase ahí en mi página, ¿sale? Les mando besitos hermosas, espero muchos ositos de su parte. Las quiero y el video se queda, tienen una semana hasta el viernes. Chao. Si no me conecto como a las 9:30, me conecto mañana, ¿sale? Entonces voy a ver qué ceno porque ya hace hambrita. Bendiciones a todas, hermosas. Son 5 retos. Este es el primero. Nos faltan 3 más. Y el último es el mío, una caja explosiva. ¿Sale? Las quiero. Besos.